Bueno, mi nuevo órgano es esta antena que está implantada en mi cabeza y me permite percibir más colores que un ojo humano. En nuestro caso, usamos la tecnología para crear nuevos órganos y esto lo vemos como una práctica artística. Tengo que contar que el verano pasado me los quité, pero durante casi 7 años he tenido, funciona que he tenido unos implantes en los pies que iban conectados a sismógrafos online. Entonces, cada vez que había un terremoto en algún lugar del mundo, yo notaba una vibración dentro de mis pies. Bueno, esto que veis al lado de la cabeza, yo lo llamo aletas meteorológicas y son unas aletas que me permiten escuchar a través del hueso la humedad, la temperatura y la presión atmosférica. So it's not as complicated as most people think. What's weird is how we have people inside the movement have names for it, and people outside the movement are just living life. La realidad siempre supera a la ficción. La historia de la humanidad ha mostrado que por naturaleza el hombre aspira a tener o controlar lo que no tiene. Aspira a dominar su entorno. Ideas de casi cualquier época que en su momento se quedaron solo en eso, son hoy parte de nuestra vida cotidiana, que fundamentalmente se yergue en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un mundo en el que nos hemos sumergido tanto, o mejor dicho, con el que nos hemos fusionado. Ejemplo de ello son los seres humanos que han dejado de ser Homo sapiens para convertirse en lo que el escritor y profesor israelí Yuval Noah Harari ha denominado como Homo Deus, los cyborgs. El término cyborg surge de la contracción de los vocablos ingleses cyber organism y fue conceptualizado por los científicos Manfred E. Kleins y Nathan S. Klein en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en el espacio. ¿Estamos hoy cerca de esa realidad? Sin que nos vayamos a la época digital, ¿no? Que es en la que vivimos, sino hablando netamente desde la aparición del libro. El libro ya es una tecnología en primer lugar y es una tecnología que extiende nuestros sentidos. En este caso, el sentido de el conocimiento de la mente, de la memoria. El entorno que nos rodea resulta ser la fuente de inspiración que cada quien percibe, expresa y se relaciona con ella de diversas maneras. La principal inspiración son los problemas en sí. Y los libros y las películas y demás vienen de ideas o realizaciones que hay ciertos problemas que tenemos en el mundo que por los cuales habría respuestas utilizando tecnología, pero en ciencia, al menos en ingeniería biomédica, la inspiración son los problemas que ves con los pacientes y discapacidades, por ejemplo. Pues claro, en cada uno depende, porque es como preguntar de dónde viene la inspiración para la pintura, ¿no? Cada artista tiene su propia fuente de inspiración, pero en mi caso, pues proviene mayoritariamente de las especies marinas, de los animales marinos y de la lluvia en sí. Pero, ¿qué es exactamente un cyborg? ¿Qué características tienen los cyborgs? Sería cualquier organismo que está unido a la cibernética, ya sea biológicamente o psicológicamente. Por lo tanto, si alguien se siente muy unido a la tecnología o a la cibernética de tal manera que cambia su identidad, pues ya sería un cyborg. O si alguien tiene cibernética dentro del cuerpo, pues también sería un cyborg biológicamente. And again, we can't think about cyborgs like machine people. We have to think about cyborgs as heavily influenced people. Yo en realidad no decidí ser un cyborg, decidí unirme y experimentar con la unión de la tecnología y más adelante me di cuenta que quizás esto cambiaba mi identidad y me volvía cyborg. Entonces, habrá gente con tesis mucho más débiles que asumirá que justo el cuerpo humano se reconoce ya como una cosa que no es natural, sino que está intervenida tecnológicamente en muchos niveles. Uno dirá, la memoria, incluso nuestros sueños, están intervenidos por el cine y por la televisión. No en el sentido de que los contenidos los tengamos, sino que cómo recordamos y cómo
sistematizamos las percepciones, se parece ya mucho a cómo trabajamos con el cine, ¿no? Veo esta unión entre organismos y cibernética como un arte, el arte de crear nuevos órganos e implantarlos. Es pertinente diferenciar algunos conceptos que comúnmente suelen ser confundidos con los cyborgs, como robots, biorobots, androides, transhumanistas y transespecies. El robot no se tiene que enfrentar a circunstancias sorpresivas, sino que todo el tiempo está haciendo el mismo proceso. El androide, que es una simulación de un humano en el ámbito de la robótica, potencialmente puede tener una programación mucho más avanzada que la del robot convencional, debido a que debe de enfrentarse a situaciones que no necesariamente están descritas por completo en su programación. Por lo tanto, un biorobot es un dispositivo que emula las funciones de alguna parte del cuerpo, pueden ser músculos u órganos. El transhumanismo defiende la mejora del cuerpo humano. O sea, usan mucho esta terminología, mejorar el cuerpo a través de la tecnología, que es algo con lo que yo no me siento identificado. Yo no siento que estoy mejorando mi cuerpo, sino simplemente estoy extendiendo mi percepción. Que si yo me modifico, tiene un contexto histórico, político y ecológico que lo permiten y que, por supuesto, lo explica, ¿no? No solamente se contraponen, sino que está todo el entramado ahí puesto. Entonces, no podemos hablar de posthumanismo sin hablar de antropoceno o de capitaloceno incluso, ¿no? De cómo es que llegamos, cómo estamos en la Tierra ahorita, ¿no? El resultado de esta transformación daría lugar a seres que se denominarían posthumanos. Para nosotros es otra experiencia que puede ser peor o mejor. Sentir terremotos para alguien quizás es peor, pero para mí fue algo artístico, así que es como muy subjetivo. Por eso nos sentimos más cómodos como transespecie, porque no se enfoca tanto en el hombre como el centro, sino también considera a otras especies con quien convivimos. Y es una manera de transformarnos a nosotros como especie. Ni mejor ni peor, sino ir transformándonos y entender mejor dónde estamos y dónde vivimos. El biohacker es aquel que manipula sistemas digitales o sistemas tecnológicos de alguna manera para modificar el organismo, para modificar lo biológico, experimentando generalmente, a veces con su propio cuerpo. Iteration we're in now is what I would call biohacking, right? And these are people who are measuring and changing things about themselves. So hacking their sleep, you know, by changing what time they go to bed, or hacking their diet, you know, for lack of a better way to think about it. De los cómics ha presentado a varios personajes que transforman su cuerpo a través de la tecnología, héroes o villanos. En el bando de los buenos y ejemplo mexicano se encuentra Kamman. Es un personaje que fue creado con tecnología alienígena, Nuevo México, y tiene en la parte humana, la parte ética, porque pues, la otra no la entiende mucho, eso es un robot, que se da cuenta que va a ser usado para que tome fotografías en las Torres Gemelas en el 2001. Cuando se da cuenta para qué son esas fotografías, se vuelve un prófugo y dice, no, yo no me presto para esto. Y entonces se escapa y se mete como profesor de fotografía en la Universidad de Paul en Chicago y ahí se mantiene oculto. En el brazo izquierdo tiene una pantalla en donde él tiene toda la historia visual y cuando toma una fotografía con su ojo derecho, que es donde le insertan una cámara, toma la fotografía, la que él quiere, y se va al momento mismo donde se hizo la fotografía. Pero la realidad difiere a veces bastante. Los órganos creados tecnológicamente no tienen en origen la finalidad de convertir a las personas en héroes o heroínas. Los propios cyborgs definen su transformación como una extensión de los sentidos.
cerebro me permite percibir más colores que un ojo y los percibo a través de vibraciones dentro del cráneo. La antena me permite escuchar los colores visibles y algunos de invisibles. Y también a internet, o sea que la antena tiene conexión a internet y eso me permite también conectar la antena a otros sensores, como por ejemplo la Estación Internacional de la NASA, y entonces puedo percibir colores del espacio, o también gente que tenga conexión a mi antena pues puede enviarme colores directamente a la cabeza, esté donde esté. Pues siempre me ha interesado mucho la lluvia, siempre me ha sido un elemento que siempre me ha atraído mucho. Entonces, pues el mix, este mix de cosas al final pues provocó el desenlace de que me empecé a crear un órgano para mí, para acercarme más a este elemento, que es la lluvia. Entonces, esto me permite pues estar más conectado al fenómeno de la meteorología, que tanto me interesa, y por, bueno, sí, a la vez me permite pues conectarme más a la lluvia. En el mundo hay miles de cyborgs entre nosotros conviviendo, trabajando, con la mayor normalidad. Entre los dispositivos más comunes y que se utilizan para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad auditiva, se encuentran los implantes cocleares. Estos aparatos permiten captar el sonido a personas con problemas auditivos. La neuroprótesis más exitosa que hay en el mundo, que sería un implante de cóclea para personas que son sordas, puedes poner un electrodo con varios contactos en la cóclea y lo estimulas y entonces personas pueden oír de cierta manera y la percepción de audio que tienen no es la misma que la que tú y yo tenemos, pero cuando empezaron tenían un solo canal y si escuchas al equivalente de información que transmite es muy poco, pero es mejor que no escuchar nada. Y sobre los años se han mejorado y demás, y ahora es una tecnología que está disponible en la mayoría de los países desarrollados. Los dispositivos comunes responden a una necesidad fisiológica. En cambio, existen casos de personas que adoptan desarrollos tecnológicos para modificar su cuerpo por curiosidad. Por ejemplo, hay el de Alex, que es el sentido para percibir la contaminación del aire. Pau Prats, también un chico de Barcelona, que se creó como un tipo de piel para percibir los niveles de rayo ultravioleta. Hay Kai, que es un músico de Barcelona, que él percibe los rayos cósmicos, los rayos del espacio que llegan a la Tierra a través de sonidos. También con Moon, Neil y yo, hace 2 años nos implantamos detrás de la rodilla un pequeño compás, como hay una brújula, eso, una pequeña brújula para percibir el campo geomagnético, el geomagnetismo de la Tierra. Así que esto sería un sentido para poder determinar dónde está el norte o dónde están los diferentes polos. Para los cyborgs, alcanzar sus propósitos tecnológicos no siempre es un sueño hecho realidad. Es difícil, al menos para mí, la reacción social diaria, que es algo que me he tenido que acostumbrar. Por ejemplo, cuando tengo que pasar por los aeropuertos y me someten a 40.000 preguntas o otras situaciones, pues claro, creo que no tengo, digamos, por qué pasarlas en el... por el hecho de que, ¿entiendes? Porque tampoco creo que no estoy haciendo nada malo y porque es simplemente pues una forma de expresar o de libertad propia, ¿no? Que podemos tener, tanto como tú te puedes, como nos podemos vestir o tanto otras situaciones, como la gente transgénero. Pero... cuando tienes un nuevo órgano, puede ser que tengas rechazo biológico, que tu cuerpo rechace el material, y el otro problema puede ser que tengas un rechazo mental. Y sí, otro problema que puedes encontrar es que tengas un virus cibernético o que alguien te hackee. O sea, el hecho de que nuestros órganos tengan internet nos hace vulnerables a que alguien nos pueda hackear físicamente, en este caso. Entre más dispositivos incorporemos a nosotros, incluso
sin que estén pegados a nuestro cuerpo, simplemente los que traemos en los bolsillos, como los teléfonos inteligentes, son ya un riesgo de seguridad para nosotros, y por eso también debemos de capacitarnos en cómo utilizarlos de la mejor manera y cómo establecer las medidas de seguridad adecuadas para emplearlos. Suecia es considerado el país de los cyborgs. Aunque no existe una cifra oficial, se estima que actualmente viven ahí más de 4.000 cyborgs. En ese país europeo también se llevan a cabo las llamadas fiestas de implantes, puntos de reunión para los amantes de la tecnología, quienes en su mayoría buscan hacer más sencilla su vida cotidiana a través de un implante. Bueno, Suecia es, creo, uno de los países con más implantes subcutáneos. Por ejemplo, el metro o el sistema ferroviario de Suecia, el gobierno mismo pues te ofrece la posibilidad de implantarte el ticket del tren o dentro de la mano, y hay muchas empresas pues que se implantan un chip para poder entrar a trabajar. O sea que ahí parece que no tienen miedo a esto, o sea que hay mucha gente que lo ha aceptado como algo no muy raro. Pero hay reuniones donde las personas ponen estos implantes de hobby, que llamaría, no son implantes médicos que sirvan a una necesidad médica desde el punto de vista que no es un tratamiento, no te están ayudando a restaurar algún sentido o te están ayudando a aliviar algún mal. No sé cuál sea la diferencia. O sea, puedes ir a un tattoo shop y ponerte tu implante, o puedes ir a una de estas reuniones y ponerte un implante. Bueno, nosotros creemos que el hecho de convertirse en cyborg beneficia la naturaleza y el planeta, y también a nuestra especie, porque, por ejemplo, si todos pudiésemos crear un sistema visual para poder ver de noche, pues no tendríamos que usar la luz cuando es de noche, por lo tanto no tendríamos que gastar energía para crear luz artificial cuando es de noche. Si tuviésemos visión nocturna, pues las ciudades serían oscuras de noche y podríamos vernos. Esto sería muy bueno para el planeta y para nosotros. Sí, yo creo que extender sentidos nos hace entender mejor el planeta donde estamos y quizás vivir más acorde a donde vivimos. Y también otros sentidos que nosotros nos inspiramos mucho de los sentidos que tienen los animales. La tecnología es también un subproducto de la naturaleza, no es ajena a ella. Que no sea orgánico es distinto. Casi siempre asociamos la naturaleza con algo que es orgánico, ¿no? También lo inorgánico forma parte de la naturaleza. Cada vez que se logra concretar una meta, nace un nuevo objetivo. Se podría pensar que convertirse en cyborgs es uno de los propósitos para un futuro próximo. Sin embargo, ellos no lo ven así. Yo veo que esto es algo muy presente, que ya se puede hacer. Yo creo que tenemos que aceptar que en un futuro haya una sociedad mucho más diversa de la que entendemos ahora. El conocimiento y la ciencia de la que hoy disfrutamos en algún momento fueron vistas como disparates. Asimilar lo novedoso y los cambios que conlleva es un proceso, que de acuerdo a la psicología consta de varias etapas: la negación, ira, negociación, depresión y la aceptación o rechazo. La empatía puede no ser tan fácil, ya que esta se da de igual a igual, pero ¿cómo entender lo que no hemos experimentado en carne propia? ¿Qué es lo que vendrá para los cyborgs desde su perspectiva y desde la de quienes por diferentes motivos solo pueden suponer de qué se trata? Más difícilmente sabrán lo que significa. Bueno, yo creo que el futuro no es cibernético, sino que es genético. Todo esto va a ser más impresión de ADN, no va a ser el uso de tecnología con cables y chips. Eso será pronto algo del pasado, y vamos a poder imprimir, por ejemplo, esta antena con mi ADN. O
sea va a ser orgánica, vamos a poder crear nuevos sentidos modificándonos genéticamente en vez de tener que usar chips. ¿Hasta dónde nos llevará este juego de ser dioses? Quizá esto es parte de nuestra naturaleza. Crear sentidos que nos den la posibilidad de contar con una nueva forma de adaptarnos, conectarnos y redescubrir el mundo. El hecho de que el estímulo sea constante y no te lo puedas quitar hace que el cerebro se termine acostumbrando y lo acepte como normal. Por eso la mayoría de los que hemos creado nuevos órganos, pues los hemos creado de una forma que sea permanente. Nosotros como especie tenemos que decidir que esta, la unión entre los humanos y la tecnología sea positiva y que pues, nos puede alejar del planeta donde vivimos, pero también nos puede unir y eso es lo que espero que pase. El cuerpo es un lugar donde reside el alma y creemos que todos fuimos creados iguales. Entonces esta implantación de tecnología para diferenciar, para ser, digamos, diferentes, para resaltar, para sobresalir, para poder rendir más en una sociedad del rendimiento y del cansancio, es algo que nos preocupa, porque creemos que todos tenemos que ser iguales. Is there a digital god that we're creating in all of this? And do we have rituals to worship this god or these gods?